Yo lo admiraba mucho y hoy estoy muy feliz de que estemos otra
otra vez parados en donde nos conocimos. Él es Culo Tauro. La conozco hace mucho tiempo, la conocí alguna vez en un taller, fue muy increíble en ese momento, pero ahora la amo con mi ser. ¿Sí? Es improvisadora, es productora, se puede hacer misma, es actriz, hace casting. Por favor, sigan con un fuerte aplauso, rompiéndose las manos, la señorita Diana Viva. Buenas noches. Y nuestra invitada especial, porque siempre tenemos un invitado especial todas las noches. Y esta vez tenemos a una actriz a la cual admiro mucho, es productora, es una tesa y se llama Joana Roca. Sí. No quieres que te pregunte. Está pensativo, nada. Está pensativo. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Tírala. Adelante. ¿Quién quieres que sea el primer director, uno de los directores de la noche? O las directoras de la noche. Gracias. No, mentira, ¿quién quieres? ¡Diana Viva! Me encanta. Es la que más me gusta. ¿Por qué la escogiste a ella? ¿Por sus colores? No. ¿Por qué la escogiste? Pensaste que no le gustaba y querías hacerla sentir incómoda. Me quería dar gracias. O sea, dijiste que retar a los actores. No, ya, está bien. Yo no te quiero poner incómoda a ti, pero toda la noche no vamos a estar hablando a ti. Bien, era una primera directora de la noche, ella va a dirigir una de las historias familiares de hoy. Muy bien. Y por aquí, hola. ¿Cómo estás? Bien, sin ganas de que te pregunte también. ¿Cierto? Pero es pregunta fácil. ¿Quién quieres que dirija? Otra vez, menos Joana. Joana es la única que no va a dirigir hoy porque queremos improvisar, Puede ser el mejor actor de Colombia, puede ser el mejor favorito, el mejor actor de Colombia. Puede ser. Oscar Suárez. ¿Habemos directores? Señora. Ya ustedes ¿Ya tienen todo. Listo. Tienen poder, tienen todo. Gracias. Listo, bueno, esto funciona de la siguiente manera. Vamos a escoger tres parejas con las personas que están aquí atrás y les vamos a dar una relación. Listo, entonces yo voy a ir a ver. La relación, perfecto. Pero, para escoger a las parejas. ¡Sanita! Puedes hacerlo igual, que la gente diga. A enumerar a los improvisadores. Uno. Dos. Uno. ¿Verdad? Uno, dos. No, uno, dos, tres. Listo. Uno. Dos. Juan David, ¿a qué te dedicas? Estudias. Derecho. Ok. Si tienes cara de. De que te gusta. De que te gusta engañar a la gente. Dame los números del 1 al 6. 2 y 5. Vamos a mirar, fíjense por favor a los ojos ustedes dos. Vamos a mirar a esta pareja
ustedes dos, ¿qué relación podría tener por acá esta mesa? Mira, ¿cómo están? No, vamos a primero hablar por ustedes. Por acá, esta mesa, ¿qué relación pueden tener ellos dos? Carpintero y secretaria. Carpintero. Sí, ya, Van a pasar todas las parejas, échenle mucho ojo porque al final ustedes van a escoger su favorita. ¿Ok? Listo. A la cuenta de tres decimos impro. ¡Tres, dos, uno! ¡Impro! Por acá, traigan los actores a ver.
COVID y el tapabocas. Gracias, no. Muchas gracias. No, venga, ¿qué más por acá? Tomador de leones y leona. Wow. Son una leona. Me gusta el abogado y el preso, o la presa. A mí el león y el astronauta. Pues a mí particularmente la que más me gustó fue el COVID. Fue los dos astronautas. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? A ver, hagamos una última por favor. ¿A quién le gustó el abogado y el preso? ¿A quién le gustó los dos astronautas? ¿De una? Sí, de una. Entonces va, abogado. Estamos todos impro para que se llene su energía. ¡Listo! Yeah.
Ahora cuatro cuchillos, ¿listo? Dame la cinta. No me distraigas, no me... Wow.
sido más que tu compañía. ¿Por qué lo dices? Me lo notificaron del colegio. Sí, la niña está presentando problemas. No sé cómo decírselo, pero dice que habla con objetos. ¿Con objetos? ¿Y a quién le dijo o qué? A mí personalmente. Me lo dijo a mí. Ah, sí. Que soy su coordinadora de curso. Bueno, señora coordinadora, yo acá no vine a... a verla peinarse, ni mucho menos. Yo necesito respuestas, yo estoy pagando una pensión muy cara. Pues hablé con los objetos de la niña, entonces si quieren respuestas. A ver, un momentito, este colegio es tan caro, pues que porque tiene psicóloga y no hay qué. ¿Qué es esto? A ver. Por favor. Estamos ya en otro lugar. Mi amor, ¿cómo te parece lo que nos dice la psicóloga? Perdón. ¿Desean algo más? Regalo, por favor. Una botella de vino blanco. Una con gas y limón. Entonces, ¿usted qué dice? La mandamos a la psicóloga del colegio, donde el padre de una vez para que la vea. Con mucho gusto, les puedo dar una cita. Le iba a decir un secreto a su señora. Puede decir que estamos aquí en el colegio del señor. Porque era la única forma en la que yo podía confesar lo que yo sé de Gracielita. Gracielita. Hace un par de meses. Arrodíllese. Yo solo sufrí. Gracias. Es necesario estar arrodillado. Gracielita, hace un par de meses. Menos mal está esta ventanilla. Ella sufrió una experiencia inolvidable en el colegio. Le dijeron. Vas a dejar de ser fea, te prometo. Qué bien se siente estar en ti, Graciela. Qué bien se siente estar en ti. Úsame, Graciela. Úsame, usa el Graciela. Úsame, Graciela. Ponte los zapatos ahora mismo. Úsame, Graciela. Necesitas salir con camisa. Ay, usted no está lindo. Que ya no es fea.
muchísimas gracias por acompañarme. No, siempre para lo que necesite. Pero no es tu huevo. No es todo lo quiero, huevo. Gracias. Entonces dijeron que no volvió al colegio, que por qué desapareció. ¿Qué? Sí, que desapareció Graciela. ¿La fea? Están matando a los vendedores de periódicos por toda la ciudad. Sí, pues, mamá, papá, me parece que la casa está linda, pero aquí no es donde vivía la niña esa que habla todo. No, papi, no, no le haga caso a eso. ¿Usted se va a hacer en el... ¿Por qué me dice papi si soy una niña? Usted me puso Xiomara. Ese es mi nombre, quiero reconocerte como tal. Está... Mire, señora. Muchas gracias. Le iba a decir que por ahí pasan cosas raras, pero... Xiomarita. Que le vaya muy bien, ¿no? Aquí no pasa nada raro. Esto está raro. Nada. ¿Qué le parece? Somos solo las dos. Sí, porque la familia ahora somos las dos, mamá. Y... Me voy el resto. Esta soy yo y esta es usted. Papi, mami, yo compré esas fotos que se mueven de vez en cuando, de las que usted veía Harry Potter. Como Harry Potter, sí. Y vea, mi amor, lo espere, mire más ratito. Pero se movió vertical porque hizo así y se hago así. Se movió así, papi. ¿Y si usted hace así? Así se mueve. Mami. Bueno, mamá. Mamá, la entiendo. Puedo decirme papi. Y yo voy a seguir siendo Xiomara. Mami, yo le voy a decir Xiomara. Te iba a mostrar. Y esta vista tan bonita. Me gusta. Sí, pues no tiene nada. Pero me gusta porque refleja la soledad que siento dentro desde bueno, mi papá, desde la separación, desde todo, pero esto es un nuevo comienzo, mamá. Yo voy a sentarme. Tengo que descansar. Bueno, mamá. Xiomara. Xiomara. Xiomara.
Adelante. ¿Por qué se mueven así esas ropas? Pantalones, puro movimiento. El estacato. Zapatos, empiezate a mover. Brasier, haz lo tuyo. Yo también lo haré. ¡No, hagámoslo todo! Que la leyenda siga contigo. ¿Se metió Pepino? Ah, sí, no, espere, espere. Bueno, aquí hay gótica, no hay gótica. A ver, ¿le hago? Sí. ¿No le da impresión? Ah. No, cierre el de pulmón en la primaria y luego abre. ¿Qué? Ahí, a ver. Porque queda por su casito. Pero para que le lubrique, ¿sabe? Listo. Listo, mamá. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué me puso esta blusa? ¡Ay, mi amor! ¡Estás estrenando blusa! ¡No! ¿Cómo que estoy estrenando? Mira, mi amor, usted compra toda mi ropa. ¿De dónde voy a sacar una blusa? ¡Tengo 12 años! Mami, pues es que yo no sé, yo la siento tan independiente a usted. Eso quiero ser. Mamá, algo se apoderó de mí en la noche. Entró a mi cuarto, salió por debajo de la cama, le pasó esta blusa. Mi amor, ¿cómo la compras? A mí la vez pasada se me perdieron 50 mil pesos de la billetera. Se me perdieron de la nada, pero si se fueron en una blusa, yo lo acepto. Universo que los haya cogido, yo lo acepto. ¿O no, mami? Sabía que si alguien no me iba a escuchar en esta vida era mi mamá. Que mis verdades tendrían que ser mías. Y tendría que afrontarlas sola. Vino blanco, por favor. Yo le llamo a ese. Sí, gracias. Oh, ¿cómo está el caballero? Bien, gracias. Vino blanco, por favor. Agua con cariño. Mi amor. Algo me dice que nuestra niña Gracielina está en nuestra antigua casa. ¿Usted qué me está proponiendo exactamente? Que volvamos a nuestra casa y busquemos a nuestra niña, porque yo no puedo con esta incertidumbre. Está feísima esta casa. ¡Me la trajo sin gas! Yo no puedo más en este dolor. Yo soy mi hijo, la mía. Esta noche. Espera, espera, listo. Esta noche. Va a ser. Y confío en usted porque es la única persona que conozco en este. Que estamos ciudad, pueblo, barrio, en donde estemos. Usted es mi coordinadora del curso y. Como no tengo amigos, solo quería decirle que esta noche voy a enfrentar mis miedos, mis demonios, todo lo que está en mi cuarto aterrorizándome. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Eres muy linda y muy fuerte y lo vas a enfrentar. Lo vas a hacer. Algún día tuve una alumna que me dijo que hablaba con objetos muy parecidos a la historia, pero lo enfrentamos juntas. Ella cantó mucho y... Ese es un consejo. Cantar en un tono de condescendencia. No, entonces es la peor coordinadora del curso que hay en el mundo. El consejo es enfrentarlo. Si hay objetos que hablan, háblales. Si hay que cantar con los objetos, pues hay que cantar con ellos. Si hay que enfrentar a los monstruos que habitan en nosotros, hay que enfrentarlos. ¿Me entiendes? Sí, lo digo muy claro y literal. Coordinadora, gracias. Enfréntelo, su madre. Desearía que alguien como usted fuera mi mamá. Con gusto, papito.
tengo sus periódicos. No soy fea. No soy fea. Y necesito un cuerpo que habitar. Gracias por reconocer mi género. Obviamente somos de mismo género. Yo sé. Y por eso le voy a hablar en su mismo idioma. ¿Qué pasa?
cuáles ustedes votaron? ¿Para cuál ustedes votaron? Ah, no, de la segunda, los astronautas. Sí, ¿te acuerdas? Porque yo no. Ah, un par de astronautas, continúa. Que entraron a una nave donde no había gravedad y llegaron a la luna. Están conectadísimos. Llegaron a la luna. Muy bien. ¿Ya? Dos astronautas que llegan a la luna y venían de una nave en la cual no había gravedad. Muy bien. Uno de los protagonistas al escenario, por favor. Y empieza con la entrevista que está haciendo la NASA para ir a la Luna. A la cuenta de tres decimos impro. Uno, dos, tres, impro. Bueno, ellos son los asesores. Y yo iba a traducir, pero ya estaba español, me acabo de dar cuenta. Ok, dale. Yo traduzco. Y él es el de lenguaje de señas, porque siempre incluimos siempre. Ah, vale, bueno. Ella te va a hacer las preguntas, dale. Vale. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia. Creo que estuvimos revisando tu perfil y nos parece muy interesante lo que vimos, sobre todo en TikTok. En mi TikTok, sí. A mí lo que me pareció más interesante es que ahora todas las... ¿No me traduce bien? Lo que me parece interesante es que todas las hojas de vida se presenten a través de TikTok, porque es una red social en la que podemos resumir muy bien quiénes somos. No se finge nada, somos supernaturales y eso es lo que me parece interesante, además que sean dos mujeres las que estén liderando la NASA y quieren que sea una mujer la que llegue también a la NASA, porque yo soy muy talentosa. Pausa, vas a mostrarle el TikTok y vas a actuar lo que ve mientras desliza. 3, 2, 1, impro. Mire, esta soy yo. Y ya va a empezar a reproducirse cuando aparezca la cámara. Sí, aquí soy yo. Eso es. Y pues acá yo me hice un cohete de cartón y fue como si estuviera subiendo a la luna. Eso ahí. Estoy subiendo a la luna. Y ahí hago un baile de camino. Y me bajo del cohete y llego básicamente a la luna. Oh no. Sí, sí. Oh no. No. Este video es como me despierto yo. Okay. Dice, primer paso para levantarme es poner un pie en la tierra. Eso me hace ser terrícola. Segundo paso, tomar un café. Tercer paso, estudiar. Cuarto paso, graduarme. Quinto paso, ir a la universidad. Y sexto paso, llegar a la NASA. Y séptimo, coger un cohete y llegar a la luna más grande que pueda haber en el universo entero. Las fotografías más grandes que pueda captar la NASA, llegar hasta allá. Papá. Usted me hace sentir muy orgulloso, mío. Prométame que sea lo que sea que me pase, sí. Usted va a llegar a ese pedazo de tierra que está allá. Sí. Sea lo que sea que a mí me pase. Sí. Aunque mi papá y yo siempre veíamos el cielo. Y siempre veíamos la luna. Todas las noches salíamos ahí a la banquita del pueblo. A ver el cielo, las estrellas, e imaginarnos que el mundo era mucho más grande que el pueblo en el que vivíamos. Que era muy grande el cielo. Y siempre me dijo, allá, a ese pedazo de tierra, tiene que ir. Eso fue lo último que me dijo. A ese pedazo de tierra tiene que ir, Celeste. Y yo fui hasta allá. Buenas. Celeste. Hola, Diana. Mucho gusto. Vengo de Colombia, ¿y usted? De Colombia también. Ah, qué bueno, es mi primer día. ¿El suyo también? Sí. ¿Qué más nos reúne aquí juntos? Un sueño. ¿Y cuál es su sueño?
suyo? También me quiero llamar como usted. ¿Celeste? Sí. ¿Por qué? Porque me recuerda el sueño que tengo de ver las estrellas algún día. En ese momento todo se detuvo. Bueno, en realidad no se detuvo porque siguió. El traductor de señas seguía, la señora seguía hablando. La rara colombiana me seguía mirando directamente, pero yo a ella no le paré bolas. En realidad estaba mirando a una chica que tenía en su pin Claudia Estela. Yo sentía que no necesitaba salir de la tierra, que solo con verlo ya había salido y estaba tocando las estrellas, que estaba casi en el universo, que las palabras no me salían porque no era la comunicación que podía hacer con él. Muy bien, dos de ustedes se van a ir el día de mañana directamente para la luna. Ustedes van a ser los representantes en la luna de las personas y los astronautas más inteligentes que han llegado hasta aquí. Primera prueba. Necesito que cada uno empiece a... Fueron días absolutamente increíbles. El primer día hicimos una, dos, tres pruebas. Primero correr, saltar, estar en un navegador espacial. El segundo día teníamos que descubrir todas las estrellas, llamarla, nombrarla, decir qué hay allá. La quinta prueba era descubrir el... Señora. ¡Listo! La pregunta es... ¿Cuántas ganaron
a traducirnos por si nos llegamos a encontrar un extraterrestre o algo así. No, vaya. No. Vaya. Gracias. ¿Qué le pasó? Ya nos toca como simular siempre que estamos con el uniforme y todo eso, como que... Se confunde. Me pongo torpe. No, tampoco. Ahora sí, mucho gusto. Claudia. Celeste. Claudia Estela. Claudia Cecas. ¿Cómo dice Claudia Estela? Ah, pero es porque a mí me gusta que diga Estela, por las estelas de luz que tiene en mi casa. Muy bien, entonces les voy a entregar su kitita estelar. ¿Qué contiene? Me gustaría que... ¡Ah, por favor! Gracias. En este kit tenemos... Este está muy guapo. Sí, eso, eso. Eso es un plástico que pueden usar como cualquier recipiente para comer, o lo pueden usar como también cualquier superficie, ¿vale? Ese plástico hace lo que ustedes quieran. Bueno, tienen ahí dos cápsulas, sáquenlas. Huélalas. ¿La azul o la roja? La roja. Huélalas. Es comida, la comida que quieran. Si ustedes un día se imaginan que quieren sancocho, entonces se comen la cápsula, ¿sí? Descubrí que ella, Claudia, en realidad se divertía contigo, pero estaba enamorada del traductor. Quedé completamente Esta es la noche anterior al viaje interestelar. Usted es muy
mi papá. Yo no sé por qué le hice eso. ¿Qué le hizo? Personas.
Inhalando la luna. Muy bien, con ustedes, por única vez en su vida, inhalando la luna. Muchas gracias a todos por haber venido, por haber inhalado la luna, por haber estado aquí. Gracias. Les voy a presentar a los improvisadores e improvisadores que tuvimos la noche de hoy. Con ustedes, la señorita Diana Vivas. Gracias por venir y quédense que la fiesta continúa.